buenas tardes a todos. Es un honor saludarlos y estar reunidos nuevamente el día de hoy para la 11ª sesión del ciclo de conferencias 2022 Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado conjuntamente por Centro INAH Sinaloa, el Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INAH TV que hacen posible la transmisión de este evento por el canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que la conferencia sea de su agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentaremos al 11º conferencista, el Dr. Vicente Amaral Ibarra, con el tema Los espacios urbanos de la modernidad arquitectónica de Culiacán, Sinaloa. A continuación, leeremos un poco de su experiencia curricular. Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestría en Historia Regional en Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, España. Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde hace más de 30 años. Director de Patrimonio Cultural de ISIC durante los años 2017 a 2019. Bienvenido, doctor Amaral. Esperamos con ansia su participación. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí en este ciclo de conferencias que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Facultad de Arquitectura de la UAS y el Instituto Sinaloense de Cultura. El ciclo de conferencias que se denomina Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Es un placer, esperemos que resulte interesante esta plática que vamos a ofrecer, el cual hemos titulado Los Espacios Urbanos de la Modernidad Arquitectónica en la Ciudad de Culiacán. Muy bien. Quiero antes que nada decirles que el objetivo de esta charla, de esta plática, es mostrar los espacios urbanos donde surgió la primera arquitectura moderna en Culiacán, la cual fue a partir de la década de los 40, década de los 50 y primeros años de la década de 1960 del siglo pasado. Esos lugares hoy han sido transformados drásticamente. Ahora, esos espacios, no voy a hablar precisamente de las obras arquitectónicas, eso podría ser para otro tipo de charlas. Ahorita lo que me interesa son los espacios urbanos. Creo que los espacios arquitectónicos ya han sido comentados en otras pláticas y serán comentados por otros compañeros. Y creo que de eso sí se ha avanzado un poco, aunque todavía falta. Falta por delimitar con mucha claridad un patrimonio cultural moderno del siglo XX en Culiacán, por ejemplo. Hay varios intentos, hay varias propuestas, pero creo que no hemos llegado a una conclusión por todas las instituciones, ya sea del Estado, del Ayuntamiento, instituciones académicas. ¿Sí? Bueno, entonces el interés es mostrar los espacios urbano-arquitectónicos. Primero haré una especie como muy rápido de cómo, qué había un poquito antes, para luego arrancar. Me centraré principalmente de 1940 a 1960. Este plano es un plano, como ya muchos lo conocemos, de Culiacán de 1902, hecho durante el porfiriato por el ingeniero Bonilla, mandado a ser por el gobernador Francisco Cañedo. Este plano lo muestro para que vean cómo Culiacán, a principios del siglo XX, se había desarrollado paralelo al río Tamazula, ¿no? Esto, por obvias razones, pues la cercanía con el agua, con el río, para obtener de ella el vital líquido y así para hacer las descargas de drenaje. Entonces obligó para que todas las familias se centraran en las orillas del río. Y luego fue creciendo hacia el sur. A medida de que, bueno, se iban saturando las manzanas, venía creciendo. Las familias más pudientes, como ya se ha comentado, se asentaron alrededor de la plazuela Obregón, después alrededor de la plazuela Rosales, por la avenida Rosales, la Ángel Flores, la Morelos, ¿sí? En este sector, a un lado de Catedral. Aquí estaban asentadas las principales viviendas y el resto de la población, bueno, se encontraba disperso en los alrededores. Para principios del siglo XX,
Nada más para ubicarlos, este que estoy marcando es la avenida G. Robles. Digamos, era lo último de Culiacán, una cuadra antes de llegar a la avenida Obregón. Esto no estaba habitado. Inclusive estas manzanas que estoy marcando con el cursor, este es el Boulevard Leiva Solano, el Boulevard Madero es este que está aquí que estoy marcando. Estas manzanas no estaban todavía, digamos, habitadas, como debe ser. Culiacán llegaba, si acaso, hasta el Boulevard Francisco y Madero, y el resto de manzanas estaba medio ocupado, ¿sí? Igual sucedía con el sector oriente. Aquí donde tengo el cursor ahorita, aquí más o menos, esta es la caseta 4. Este sector, estas manzanas que estoy marcando, no estaban ocupadas para principios del siglo XX. Estaban ocupadas las que están más hacia el río, porque aquí estaban, el ingenio, estaba la fábrica, aunque la fábrica estaba por aquí. Esto sí estaba un poquito más habitado y las viviendas estaban dispersas. Entonces, ese es el Culiacán de principio del siglo XX, ¿no? De 1902. Para 1920, la etapa revolucionaria, la lucha armada de 1910 a 1920, evitó pues que creciera mucho la ciudad, así como no creció ni la economía, hubo mucho estancamiento en la vida. Vamos a encontrar a un Culiacán en 1920 con un ligero aumento de la población y por lo tanto un ligero aumento del equipamiento urbano y de la mancha urbana. Vamos a encontrar una ciudad muy semejante a la que dejamos en 1902. Este es el plano de 1902. La poquita población que creció en estos 10, en estos 20 años se acomodó dentro de la mancha urbana y fue ocupando manzanas que estaban un poco desocupadas, ¿no? Y hasta este momento estamos hablando todavía de arquitectura histórica. Estamos hablando de una arquitectura con una herencia del siglo XIX muy marcada todavía, ¿sí? Esto es en 1920. Para 4 años después, aquí es donde empiezan los cambios. Este, digamos, será el primer cambio profundo de Culiacán, que a las siguientes décadas vendrán otros que van a marcar el rumbo de la modernidad. En 1924, los terrenos que estaban al norte del Puente Cañedo y al norte del río Tamazula, que son estos que estoy marcando con el cursor, los había adquirido el gobernador de ese entonces, el Ángel Flores, general Ángel Flores. Los había adquirido de terratenientes, de algunos terratenientes que le vendieron estos terrenos, eran aproximadamente 90 hectáreas, porque él pretendía construir ahí una escuela agrícola. Acababan en 1900, acababan de hacer el canal y la presa derivadora, y ya se habían abierto muchas hectáreas para la agricultura, y el gobernador Álvaro Obregón le había encargado a Ángel Flores que hiciera una escuela de agricultura para crear los técnicos, porque ya miraban un futuro muy agrícola para la región. Y pretendían hacerla precisamente en estos terrenos que hoy es la colonia Gabriel Leiva. Pero un grupo de síndicos, un grupo de políticos locales de Culiacán, le insistieron al general Ángel Flores que en vez de hacer una escuela agrícola, hiciera una colonia, porque hacía falta mucha vivienda en Culiacán. De esa manera, cede el general Ángel Flores y se construye la colonia Gabriel Leiva. Se llamaba. Originalmente en 1964 se llamaba Colonia Chapultepec, porque pasando el puente Cañedo, la otra ribera, que ahorita, bueno, ya está pavimentado, se le conocía como el Paseo Chapultepec. Y entonces a esta colonia le pusieron Paseo Chapultepec. Sin embargo, hasta en 1932 le van a cambiar el nombre por Colonia Gabriel Leiva, en honor al mártir de la Revolución Mexicana, le ponen el nombre Colonia Gabriel Leiva. Y bueno, deja de llamarse Chapultepec y posteriormente una colonia que se va a poner a un costado, en esta parte de aquí se le va a poner ese nombre. Pues surge la primera colonia, ¿no? Esta colonia no hay que olvidarse de ella. A pesar de que surge en 1924, van a empezar a construir en la década de los 20 y 30 mucha arquitectura en este sector de Culiacán, con un lenguaje arquitectónico neocolonial, mucha arquitectura neocolonial y nacionalista. Sin embargo, para la década de los 40 empiezan a construir arquitectura del movimiento moderno, empiezan a transformar esas viviendas y surge arquitectura del movimiento moderno. Entonces, en este sector vamos a encontrar hoy en día restos de la arquitectura del primer movimiento moderno de Culiacán, 1924. 1932. En este año, Antonio Almada va a crear una fraccionadora y va a fraccionar estas manzanas que estamos viendo aquí. Son muchísimas hectáreas. Yo creo que fue el primer ensanche, el primer
gran crecimiento que tuvo Culiacán en el siglo XX, que es la Colonia Almada. La Colonia Almada abarcaba de lo que ahora es el Boulevard Gabriel Leyva Solano hasta el Boulevard que hoy conocemos como Zapata. Obviamente en esa época pues no existía como Boulevard Zapata. Y de la Avenida Obregón a la Avenida Victoria. Ese era, digamos, el polígono de la Colonia Almada. Esta colonia la empiezan a fraccionar en 1932, pero sin embargo, la lejanía que tenía con el río Tamazula, la cercanía con el río, impedía que mucha gente quisiera vivir ahí, cuando menos la gente más pudiente. Obviamente que gente que no tenía dónde vivir, que podía, que necesitaba un espacio, que no tuviera agua, pues se metiera a vivir ahí. Pero se fue poblando paulatinamente, y será hasta la década de los 40, cuando ponen aquel tanque que hemos visto mucho en fotografías, el tanque Eureka, de agua que ponen en la esquina de Boulevard Madero y Avenida Álvaro Obregón, cuando empieza a llegar un poquito de líquido, de agua a este sector, y empieza a poblarse más, sería para la década de los 30, 40, pues sí. Entonces, esta colonia vamos a encontrar, por el año de surgimiento y por el desarrollo que tuvo, vamos a encontrar mucha arquitectura de la primera modernidad arquitectónica. Cada vez que trate de mencionar la primera modernidad arquitectónica, me estoy refiriendo al patrimonio cultural moderno del siglo XX en Culiacán. Aquí vamos a encontrar, obviamente, la mayoría ha sido transformada, la mayoría ha sido destruida, pero tenemos registrado varios edificios que pueden ser catalogados como parte del patrimonio cultural del siglo XX en este sector, Colonia Almada. Para 1939 surge, bueno, surge lo que es el fraccionamiento Paseo Humaya. Así le pusieron en esa época, pero realmente nunca se le ha conocido de esa manera. Se le conoce como el Malecón Viejo. Estas cinco manzanas que estoy marcando en el cursor, que son del Obregón al arriba Palacio, son cinco manzanas que ahí estaban desde el siglo XIX, pero se inundaban con las venidas del río. Entonces, y bueno, era realmente estaba muy contaminado, muy sucio, había una serie de negocios ahí muy sucios, que en la década de los 30, de 1936-37, el gobierno del estado decide expropiar estas cinco manzanas. Se las compra a sus propietarios y construye un pequeño malecón. Ese malecón va a proteger las venidas del río y va a urbanizar estas cinco manzanas. Salieron 54 lotes y los pusieron a la venta en 1939. Esos lotes los van a comprar las gentes más ricas de Culiacán, los agricultores y los políticos, pues comerciantes, banqueros y agricultores. Comprarán estos 54 lotes que se fraccionaron aquí y ahí vamos, por el año que se 1939 empieza la venta, en 1941-42 empiezan a construir las primeras viviendas. Y es precisamente en ese momento cuando el movimiento moderno está en auge en nuestro país. Y van a llegar arquitectos que aquí van a construir las casas más sorprendentes de esa época. Que las que aún quedan son parte del patrimonio cultural moderno, sin embargo la mayoría ha sido destruidas. Pero las que quedan deberían de ser parte del patrimonio cultural, que las tenemos catalogadas incluso por el INAH, por el ayuntamiento. Las tenemos ubicadas, pues sí. Entonces, este sería el primer gran fraccionamiento moderno de Culiacán. Para 1945, 6 años después de este fraccionamiento que se hizo en el Malecón, una fraccionadora va a adquirir aproximadamente 140, 100, 145 hectáreas. Los inversionistas eran agricultores locales y banqueros, y van a crear dos colonias. Que van a ser muy importantes para la modernidad arquitectónica de Culiacán, que es la colonia Guadalupe y la colonia Lomas de Culiacán. Una, ya sabemos, una se encuentra por la Obregón, del Boulevard Zapata hasta la Lomita, y la colonia Lomas de Culiacán está a un costado de la Lomita, exactamente en la parte de arriba del cerro. Sobre todo, por supuesto, esta zona, son muy poquitas manzanas de Lomas de Culiacán, que realmente ahí se van a ir a vivir las familias más acaudaladas de Culiacán, con una gran vista hacia la ciudad, y van a construir hermosas viviendas en movimiento moderno, al igual que en el resto de la colonia Guadalupe. Ahí vamos a encontrar verdaderas joyas de la modernidad arquitectónica. Ya en estas colonias, como el Paseo
Paseo Niños Héroes y la Guadalupe y Lomas de Culiacán, ya estaban en Culiacán un grupo de arquitectos, no muchos, pero sí había 5 o 6 arquitectos que venían de la Ciudad de México, formados en el racionalismo arquitectónico, con los criterios del movimiento moderno, y empiezan a construir la primera arquitectura moderna. Es muy importante lo que estoy diciendo, porque al decir esto, está dejándose de construir, ya no se construye esos edificios de historicistas del siglo XIX, que se siguieron construyendo durante las primeras 3 décadas del siglo XX en Culiacán. A pesar de que el siglo XIX, perdón, tenía ya 30 años de haber concluido, se seguía construyendo con los mismos criterios constructivos y de diseño del siglo XIX. Y será hasta el surgimiento de estas colonias cuando surja arquitectos muy importantes como Basúa, Germán Benítez, Segura. Aquí lo vamos a encontrar viviendas y de familia. Por ejemplo, en esta colonia de Guadalupe vamos a encontrar por ejemplo, los griegos. Aquí construirán, muchos griegos van a construir sus viviendas, ¿no? La siguiente colonia fue en 1952, en la colonia Chapultepec. Surge unos años después de la Guadalupe a esta colonia, igual. Van a ir los agricultores más pudientes de Culiacán, se van a apropiar de esta zona selecta de Culiacán, a un costado del río Maya. Si la colonia Guadalupe y la Loma de Culiacán estaban en la parte alta de Culiacán, en un viejo paseo del siglo XIX de Culiacán, la colonia Chapultepec va a estar en otro viejo paseo de Culiacán, en una zona selecta. Y aquí se van a construir de la misma manera, un grupo de viviendas del movimiento moderno. Este es donde vamos, digamos, estos espacios que estoy marcando son los espacios de la modernidad arquitectónica en Culiacán, que hoy podemos rastrear y podemos encontrar muchos ejemplos, quizá no muchos, pero hay los que hay en Culiacán, principalmente los vamos a encontrar en estos sectores. La colonia Las Quintas surge en 1960, pero el primer sector que se hizo fue a un costado del Parque Constitución, que fue, no me acuerdo si le llaman las presas, no recuerdo el nombre de esta primera sección, pero en la primera sección es donde podemos encontrar algunos ejemplos del movimiento moderno. Pero Las Quintas se desarrolló principalmente durante la década de los 60 y 70, entonces pasa para otro periodo, pasa para otro momento de la arquitectura. Estas son las colonias residenciales de Culiacán para 1960. La podemos ver, la Guadalupe, Malecón Viejo, Guadalupe, perdón, Loma de Culiacán, Chapultepec y Paseo. Y aquí, estamos marcando los espacios, ¿no? Estas colonias van a crear, además de que ellas crean espacios de la modernidad, van a crear nuevos itinerarios, itinerarios no conocidos para los habitantes de Culiacán. Y en esos itinerarios, de la misma manera, se van a crear obra y arquitectura del movimiento moderno. Ese itinerario que salía de la colonia Chapultepec llegaba al Obregón, y de ahí se venía por todo el Obregón, pasaba al centro de la ciudad y llegaba a la Guadalupe. En este sector vamos a encontrar mucho equipamiento de la primera modernidad arquitectónica. Ahora, las colonias populares, que también fueron creadas antes de 1960, en algunas de ellas vamos a encontrar también ejemplos valiosos del patrimonio cultural moderno. Quizá no de la misma naturaleza que de las colonias residenciales, porque aquí lo que vamos a encontrar va a ser vivienda popular. Una vivienda popular que inició siendo arquitectura vernácula, ya que la mayoría de los habitantes de estas colonias populares venían del medio rural, muchos de ellos, otros eran gente de la misma ciudad de Culiacán, y reprodujeron su sistema constructivo del medio rural. Entonces empezaron siendo arquitectura vernácula y al cabo de 2 décadas, de 15, 20 años, fueron transformadas en arquitectura popular urbana, que también nosotros desde la Facultad de Arquitectura consideramos que se debe de revalorar esa arquitectura. Se debe de poner, como dicen los estudiosos del patrimonio cultural, debe de ponerse como una puesta en valor, ¿sí? Porque es un tipo de vivienda que predominó, no solamente en Culiacán, en todas las ciudades de México, pero en el caso de nosotros, que nos referimos a Culiacán, predominó durante la década de los 40, 50, 60, 70.
Y además marcó y definió el rumbo del tipo de ciudad que tenemos hoy en día. Una arquitectura que inició siendo una choza o un jacal, porque eran terrenos invadidos. El propietario de pronto construía, cuando los recursos se lo permitían, un cuarto de cemento y tabique. Después construía otro cuarto. Si los hijos crecían y la familia crecía, construía otro cuarto. Pero está, es en términos generales, la mayoría. Pero estamos hablando de que esos cuartos se iban construyendo con el tiempo. Es una arquitectura que se va adaptando a las necesidades de la familia. A diferencia de las viviendas de las colonias residenciales, que todas, casi todas, fueron hechas en un solo proceso, en una etapa, y hechas por arquitectos o ingenieros, programadas y supervisadas por profesionales de la construcción. En las colonias populares van a ser supervisadas, van a ser revisadas por los propietarios, no va a tener asistencia de profesionales. Entonces consideramos que la vivienda popular de Culiacán, de las colonias populares, debe de ser considerada, ¿sí? Esta es la colonia industrial Bravo y Popular, que fue creada en 1945 al mismo tiempo que la colonia Guadalupe. Aquí en esta colonia vamos a encontrar ejemplos muy interesantes, ¿no? Pasearse por esa colonia y meterse por esas calles y hurgar en algunas viviendas que todavía quedan de la década de los 50, es un verdadero deleite para el que le gusta la arquitectura. Serán pequeñas, sencillas, pero esa era la arquitectura del casi 90% de los habitantes de Culiacán hasta 1970. En 1941 surge la primera colonia popular de Culiacán, que es la colonia Tierra Blanca, que era un pueblo, incluso surgió antes de la colonia Chapultepec. Era un pueblo cercano a Culiacán que se acercó a medida cuando hicieron el puente, pusieron la colonia Gabriel Leiva. Los habitantes de Tierra Blanca eran apenas un puñado, si acaso, no sé, unas 15, 20 familias del poblado de Tierra Blanca. Pero cuando ellos vieron que quedaron cerca de la Gabriel Leiva, le insistieron a las autoridades municipales para hacerlas un fondo legal, una colonia. Entonces el ayuntamiento, bueno, parceló, creó las calles y vendió lotes. A esta colonia se van a venir a vivir muchos habitantes del norte del municipio de Culiacán, de todos los pueblos que se encuentran en el municipio de Culiacán hacia el norte. Y ahí también vamos a encontrar muchos ejemplos de vivienda popular urbana, sobre todo por la Avenida Obregón. Ahora que está muy de moda algunas calles ahí porque está muy cerca el desarrollo de Valle Tres Ríos, vemos cómo los que andamos muy seguido por ahí vemos, nos sorprenden una serie de viviendas sencillas, son hilera de vivienda de uno, dos o tres cuartos que se hicieron de manera masiva en Tierra Blanca y en otros sectores de Culiacán. Entonces, ese Tierra Blanca es entonces un lugar que hay que estudiar, un lugar de la modernidad. Había un ejido. Existía un ejido a un costado de la colonia industrial Bravo y Popular, que era el ejido El Vallado. Este ejido Vallado contaba con aproximadamente 50, 60 ejidatarios y tenían aproximadamente 220 hectáreas. Estos terrenos fueron invadidos, pero quizá fueron invadidos porque también a los ejidatarios les convenía, porque eran terrenos de agostadero o de temporal que no les servían, no les dejaba muchas, no les reditaba muchas ganancias. Entonces, estos terrenos empezaron a ser invadidos a principios de la década de 1940. Esos terrenos ejidales va a durar, todavía para 1966, seguían en etapa de ilegales. El gobierno de México le compró los terrenos a los ejidatarios en 1.200.000 pesos, porque eran 120.000 hectáreas, no, 120 hectáreas, y costó un poquito más de 100, 1.200.000 pesos esos terrenos. Finalmente el gobierno de Sinaloa les pagó hasta finales de la década de los 60 y se crean dos colonias muy importantes para Culiacán, que es el Ejidal y el Vallado. En estas colonias vamos a encontrar no solamente vivienda popular urbana, vamos a encontrar ejemplos del movimiento moderno. El Boulevard Emiliano Zapata, aunque se consolidó hasta la década de los 60, era una calle por el cual circulaban para el medio rural. Y se desarrolló arquitectura muy importante. Entonces, la colonia Vallado y Ejidal es una colonia muy importante creada en 1945, ¿no? Unos años después van a crear otra colonia de manera también de invasión.
en el ejido El Palmito. El Palmito era una zona muy importante desde la década del Porfiriato. Estos terrenos eran de la familia Cloutier. Porque aquí había mucha industria, se pusieron mucha agroindustria, mucha despacotadora, bodegas, silos, y se crea una colonia donde vivía, empezaron a vivir muchos trabajadores que trabajaban precisamente en esos lugares, que es la colonia El Palmito. Le pusieron El Palmito como ejido El Palmito. Empezó en 1950. Bueno, hoy sabemos que es una colonia inmensa, ¿no? Muy grande que se desarrolló, pero inicia en 1950. Quizá ahí encontremos, por su diminuto tamaño, este se empezó a desarrollar hasta en el transcurso de la década de los 50, y aquí en la década de 1960 va a surgir Lomas del Boulevard y otras colonias muy importantes, ¿no? Otras colonias, pero para el otro sector de Culiacán, hacia el oriente. Nomás quiero citar que, como por aquí pasaba la carretera que va a Sanalona, y desde 1948 tuvo mucha importancia esa carretera, porque inició la construcción de la presa Sanalona. Entonces, este sector del oriente de Culiacán, se convirtió en una zona muy interesante y agradable para vivir, y fue invadido. Este sector pertenecía al ejido El Valle, al ejido El Barrio. Eran tierras que pertenecían a la familia Redo, pero que cuando fue presidente el general Lázaro Cárdenas, las convirtió en ejido y se las entregó a los ejidatarios del barrio, ¿sí? Entonces, esos terrenos eran de los ejidatarios del barrio. Que bueno, también el gobierno le compró los terrenos a estos ejidatarios. El proceso de compra de terrenos ejidales era muy complejo en esa época. O sea, eso se destrabó hace apenas algunos años, pero era un proceso muy largo, ¿no? Muy legal, que no trataremos aquí porque nos llevaría mucho tiempo. Pero finalmente se crearon dos colonias. Nada más quiero decir que son dos colonias que tienen mucho que ver con el movimiento moderno de Culiacán y con el crecimiento de Culiacán. Una colonia es Miguel Hidalgo. Esta colonia, Miguel Hidalgo, primeramente la fundaron habitantes que venían desplazados de los alrededores de la caseta 4, porque cuando pavimentan el Boulevard Madero, lo que ahora son donde están los músicos cercanos al Mercadito Buena, esa zona cuando la pavimentan, vivía pura gente humilde, que en la década de los 30 y 40 el ayuntamiento les había vendido terrenos muy económicos y apenas habían construido una choza. Pero cuando pavimentan esa zona, tienen que pagar un impuesto por el pavimento de la calle. Entonces ellos no podían pagar ese impuesto. Entonces deciden venderlos a gente que sí podía pagar ese dinero que cobraban por la pavimentación de la calle, y se van a la colonia Miguel Hidalgo. Y al mismo tiempo, o sea, otros habitantes de Culiacán se fueron a la colonia Miguel Hidalgo, y empezó siendo apenas muy pequeña, fue creciendo hasta convertirse en una colonia muy significativa de Culiacán. La otra colonia es la colonia Guadalupe Victoria. Esta colonia, yo interpreto que fue, porque originalmente se llamaba la colonia Duranguense, Guadalupe Victoria. Yo tengo la interpretación de que esta colonia fue creada por más de 100 familias que venían del estado de Durango. Yo interpreto que son gente que fueron desplazadas por las presas Sanalona, o bien trabajadores de la presa Sanalona que una vez concluida y luego desplazados de sus suelos se vinieron a Culiacán e invadieron esto y crearon la colonia Duranguense Guadalupe Victoria. Entonces son dos colonias creadas en 1952, casi al mismo tiempo. Cuando yo pongo este plano de las dos colonias igual de las otras, no quiere decir que para ese año esté consolidado todo. Se creó la colonia. Y la consolidación de la Guadalupe Victoria y la Miguel Hidalgo se va a dar en la década de los 50 y la década de los 60. Se va a ir ocupando y quizás se consolide hasta la década de los 70. Y al mismo tiempo van surgiendo otras colonias, ¿sí? Entonces son dos colonias muy importantes. Surgen otras dos colonias que son, creo, vitales también. Sobre todo porque por una de ellas pasa la carretera internacional Culiacán-Mazatlán, que fue pavimentada en 1954. Es la colonia Mazatlán y la colonia Rosales. En los documentos históricos hablan de que ya ven que estos son unos cerros, lo que dividen las dos colonias son los cerros. En los documentos históricos le llaman Cerros Bonitos o Vista Hermosa. Era como se le conocía en algunos documentos históricos a estos terrenos. La colonia Mazatlán se llamaba originalmente la colonia Mazatleca en 1954.
y solicitan al ayuntamiento que la formen como una colonia, ya que ellos eran más de 50 familias que venían de Mazatlán. Aquí pasó lo mismo que la colonia Miguel Hidalgo. Yo deduzco que son trabajadores que venían de Mazatlán trabajando en la pavimentación de la carretera internacional y el último tramo que se pavimentó fue al llegar a Culiacán. Entonces ellos aquí trabajaron y aquí se quedaron. Y al pavimentar, invadieron estos terrenos y crearon la colonia, que después se le puso colonia Benito Juárez. Y al mismo tiempo se crea con otro vecino se crea la colonia Rosales, que de dicho sea de paso se creó ahí una rivalidad en la década de los 70s, 80s. Y ahora nada más quiero un comentario. Fíjense cómo la colonia Rosales y Mazatlán debieron su nombre y también las otras, muchas de ellas, al momento. Pero hay otras colonias que respondían a su historia, por ejemplo, la colonia Umaya. El sector Umaya se le conoce como Umaya desde los datos que yo conozco del siglo XIX, ya se le decía sector Umaya. Igual a barrancos y a cañadas, en los documentos históricos del siglo XIX hacen referencia a barrancos y a cañadas como una zona de Culiacán. Y llama la atención que en la colonia Mazatlán y Rosales no se le haya puesto el nombre de colonia Cerros Bonitos o Vista Hermosa, como le decían en aquella época, ¿sí? La colonia Umaya fue la primera colonia que se crea en el sector Umaya. El sector Umaya es un tema muy importante, ¿no? Porque dado el crecimiento que ha tenido en las últimas 2 décadas, 3 décadas, el sector Umaya es un sector muy importante para Culiacán. La primera colonia fue la colonia Umaya, que fueron ejidatarios del ejido Umaya, pues, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de 3 colonias que creo que son importantes para la historia de la arquitectura del movimiento moderno de Culiacán, ya que son las 3 primeras colonias hechas con los criterios del movimiento moderno, son fraccionamientos modernos hechos para trabajadores y construidos antes de 1960, es decir, antes de que se cree el Infonavit y el Istecín. Una de ellas en 1954 es la colonia Burócrata, está al final de la colonia Chapultepec y a un costado de Tierra Blanca. Fueron 100 viviendas que se construyeron para trabajadores del Estado. En las pocas viviendas que aún quedan como eran originalmente, podemos encontrar esos criterios de diseño del movimiento moderno. Creo que es valioso recuperar digamos, esa primera manifestación del movimiento moderno en una colonia, ahora le diríamos de vivienda social, pero en esa época no se le llamaba todavía vivienda social, se le llamaba vivienda para trabajadores, en este caso burócratas. En 1959, pero la primera colonia que se creó con esa intención fue una colonia que hoy pasa desapercibida, porque está dentro de la colonia El Vallado. Hoy se le conoce, los habitantes de ese sector le dicen La Cuadra. Fueron 100 viviendas que construyeron más o menos en 1954 para los trabajadores del Estado y de la SARCH, fíjense, trabajadores del Sindicato de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que en esa época era muy importante por todo lo que estaban haciendo de presas y todo esto. Y aquí está, en el plano de 1959 de Culiacán, donde todavía está la colonia Ejidal, pero no está trazada la colonia del Vallado. Esta colonia, que es La Cuadra, va a quedar inmersa dentro de la colonia Vallado y pasa desapercibida en el plano actual de Culiacán. Una visita que se haga a ese sector, vamos a encontrar que son aproximadamente 100 viviendas donde hay puros caminamientos, no existe calles para vehículos, es algo muy interesante. Para haber sido diseñado en 1954, es toda una novedad para Culiacán, que bien vale la pena que sea considerada dentro del catálogo del patrimonio del cultural moderno de Culiacán. El tercer fraccionamiento es uno que se le llamó en esa época fraccionamiento de viviendas económicas. Fueron también alrededor de 100 viviendas que están entre, este que está aquí es el Seguro Social, le llamamos Centro de Salud, y aquí está la Rosales. Pero entre el Centro de Salud y la calle Aldama hay 6 manzanas. Aquí está la iglesia que se puso, y aquí está la otra parte del hospital. Estas 6 manzanas fueron hechas también para trabajadores del Estado. Obviamente hoy hay una polémica entre si es de la colonia Rosales, no tiene un nombre concreto, todo el mundo la ubica entre la colonia Rosales y algunos hasta de la Guadalupe, pues sí, pero ciertamente es un fraccionamiento que originalmente se llamó viviendas económicas. Fueron hechas también bajo el criterio del movimiento moderno.
Aquí marco las colonias populares para 1960. Estas son las colonias populares de 1960, es donde hay que rastrear el origen de la vivienda popular en Culiacán. En un plano aparte, marco los principales espacios públicos de la modernidad en 1960. Creo que este dato también podría ser muy importante para ubicar, para un posible criterio de una catalogación de los edificios del patrimonio cultural moderno de Culiacán. Si los otros fueron lo público, ahora encontramos lo privado. Estos espacios lo hicieron los empresarios agrícolas, los agricultores, los bancos, el casino, edificio Echeverría, el campestre, los cines, la cervecería Umaya, el motel Camino, los Tres Tres Ríos. Aquí en este plano encontramos ubicado las principales obras de los empresarios agrícolas. Realmente estas obras que están marcadas en este plano, las que aún permanecen hasta la actualidad y que no han sido modificadas, mantienen aún el lenguaje de la primera modernidad arquitectónica. Y en este otro plano marco las viviendas. Marco las viviendas de la gente más pudiente de Culiacán, de los agricultores, que aglutinaron una gran riqueza en ese boom de la agricultura en Culiacán de 1940 a 1960, y que obviamente se fueron a vivir a la Guadalupe, a la Chapultepec y Paseo al Malecón Viejo. Y aquí ubico las familias en nombre de la persona, el agricultor, y aquí es factible de dar con esas viviendas. Que quiero nada más, ya como parte final, el impacto que tuvo esta primera modernidad, aparte de las colonias, en el centro de Culiacán. En el centro de Culiacán hizo una resignificación de la ciudad. Para la parte final de nuestra plática, quisiera mencionar algunas transformaciones importantes de esta primera modernidad arquitectónica. Si ya vimos cómo se crean las colonias populares y residenciales y allí se va a instalar la primera modernidad, el centro de la ciudad será el espacio que cambiará de significado. Va a haber una resignificación de la ciudad por parte de esta primera modernidad arquitectónica, impulsada principalmente por estos agricultores convertidos en empresarios agrícolas que hicieron una serie de inversiones para hacer de la ciudad una ciudad moderna, ¿sí? Aparte que van a resignificar la ciudad, van a crear nuevos itinerarios. Por ejemplo, nosotros sabemos que en todas las ciudades creadas por los españoles ante la conquista en la Nueva España y dominado durante toda la colonia y todavía siglo XIX, incluso siglo XX, el espacio central ha sido la plaza central, la plaza de armas o como se le conozca en cualquier ciudad en su país, pero la plaza central. En este caso, Culiacán pues, ha tenido varios nombres: Plaza Central, Plaza de Armas, o ahora se llama Plaza Álvaro Obregón. Esta plaza se construyó en sus alrededores en el siglo XIX una serie de arcos que la caracterizaban, pues, ¿sí? Que le llamaban, se le conocía como los portales. Estaba rodeada toda la plaza y la catedral, la iglesia principal, por los portales. Como era el espacio más significativo de la ciudad para 1900, para la década de los 40, cuando se crea esta primera modernidad, quien va a crear la modernidad van a ser los empresarios agrícolas. Serán los más interesados en transformar la ciudad. Entonces, así como la Plaza Central era el asiento del poder religioso y del poder político en la época colonial, y era el poder religioso y el poder económico en el siglo XIX, y poder político. Para la primera modernidad arquitectónica, los nuevos empresarios agrícolas, ahora con una gran riqueza acumulada, van a hacer y van a redesignificar la plazuela de Culiacán para poner su sello de que ahora son ellos quienes tienen un control económico y un control de la vida social en Culiacán. ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente, primero que nada, empiezan a destruir los portales. Con el Banco Provincial de Sinaloa en 1942, en 1944-46, la familia Echeverría crea el edificio Echeverría, en 1959 crean el Hotel La Lonja y el Cine Reforma, por esos mismos años la Casa Grande, luego antes, un poquito antes habían hecho el edificio Cloutier, de tal manera que este espacio muy importante para Culiacán,
que es la plaza central y sus arcadas, sus portales fueron modificados, fueron resignificados. Y ahora se asentó el nuevo poder económico de los empresarios agrícolas. Pero, y además crean un nuevo itinerario. Ellos, al crearse el fraccionamiento del Malecón Viejo, y ahí van a asentar sus viviendas, van a crear un espacio de ocio, que es el Casino Culiacán en esa época, y van a crear el espacio más significativo arquitectónicamente en Culiacán en la década de los 40, que es el edificio de Cales. Entonces, este grupo económico crea un nuevo itinerario. Así como se crea un nuevo itinerario en la ciudad, en muchos lugares se resignifica el centro de la ciudad. Obviamente, todo lo que estoy mencionando es parte de la primera modernidad arquitectónica. Ahora, así rápidamente, en este plano muestro las 35 manzanas que fueron rebanadas o rasuradas entre 1940 y 1969, más o menos. Son 35 manzanas que se le rasuró de 2 hasta 12 metros en su frente, lo que provocó la destrucción de todos los edificios históricos de esas manzanas. Habría que explicar de una por una, que llevaría mucho tiempo, pero nada más para poner un ejemplo. Si nos vamos por la acera oriente de la Avenida Obregón, que inicia en el Malecón, por la acera oriente del Obregón, que inicia en el Malecón, desde el Malecón, nos vamos por todo, pasamos por Catedral, el Ayuntamiento y nos vamos hasta el Parque Revolución, no vamos a encontrar un solo edificio histórico, salvo Catedral y el Ayuntamiento. Obviamente porque esos estaban remetidos y en la rebanada se salvaron, pues qué bueno. Pero todos los demás fueron rasurados, por eso no encontramos. Y así, si vemos manzanas por manzanas, ahí podemos darnos cuenta qué manzanas fueron rasuradas. En este plano muestro las 35 manzanas, ¿no? Y aquí podemos encontrar y aclarar los cientos de edificios coloniales y del siglo XIX destruidos durante esta primera modernidad arquitectónica. Ahora, las vialidades. Estas vialidades que estoy mostrando se crearon entre 1940 y 1960. Es el Malecón. La Obregón ya existía, es la única que ya existía, la Avenida Álvaro Obregón, pero era un tramito, era un tramito. Pero el Malecón, el Boulevard Francisco y Madero, existía un tramo. El Boulevard Leyva Solano, el Boulevard Zapata, estas fueron creadas en ese periodo y vean el impacto que tuvo. Por ejemplo, estas son las manzanas que yo les llamo las manzanas de la modernidad. Y vean, la ciudad de 1932 es la que está marcada con negro. Y en la otra es la ciudad de 1960. Las vialidades que surgen de 1940 a 1960, casi todas, excepto el Obregón, fueron creadas en los bordes de la ciudad de 1932. Y sobre eso se desarrolló la ciudad de Culiacán. Y si ponemos esas vialidades sobre la ciudad actual, este plano de 2015, vemos cómo esas vialidades creadas en la modernidad arquitectónica han sido fundamentales para el crecimiento de Culiacán hasta la actualidad. Cómo sobre esas vialidades se desarrolló la ciudad de Culiacán y sobre otras, por supuesto, que se crearon posterior. Pero con este plano, esas vialidades que estoy mostrando aquí surgieron entre 1940 y 1960. Estas son las licencias de construcción que se dieron en Culiacán entre el 57 y el 60. Ahí podemos encontrar dónde se construyó esta primera modernidad arquitectónica. Y aquí pongo encima una serie de aspectos como las inversiones de los empresarios agrícolas, sus viviendas, las licencias de construcción y las obras privadas. Y este grupo de datos nos va a dar los montones de construcción en donde se ubica la modernidad arquitectónica, que bien la podemos detectar. O sea, se puede notar, por ejemplo, en la colonia Chapultepec, vemos cómo se aglutinan. En la colonia Guadalupe, el centro de la ciudad, y también un sector muy importante, al que le he dado poca importancia, he hablado poco, pero fue muy importante para la modernidad arquitectónica, es el sector oriente, cercano a la caseta 4. Cuando se construye el mercado Rafael Buelna, esas manzanas de alrededor se van a desarrollar entre los 40 y 50, y ahí se va a crear mucha arquitectura del movimiento moderno, ¿sí? Para finalizar, quiero mostrar el plano de 1960 es lo que se marca con oscuro, incluyendo la ciudad histórica y el plano del 2015. Entonces, sobre esa mancha habría que rastrear
los orígenes de la arquitectura del movimiento moderno. Con esta diapositiva concluyo mi charla. Espero que haya sido interesante para ustedes. Espero que haya mostrado algo que nos muestre, que nos diga qué lugares hay que ir a rastrear en Culiacán para encontrar los rastros de la modernidad, pero también que estos documentos ayuden para que se cree una política de protección al patrimonio cultural moderno del siglo XX en Culiacán, así como en el resto de ciudades del país. Por el problema que estamos pasando en Culiacán, de la poca protección legal que tienen estos edificios, igual lo tienen en todo el país. Entonces nosotros queremos contribuir desde la Facultad de Arquitectura con documentos que sean de ayuda para trabajar en torno a la creación de un posible catálogo de patrimonio cultural moderno de Culiacán. Muchas gracias y hasta luego. Agradecemos su asistencia a la 11ª sesión del ciclo de conferencias y los invitamos a continuar con su permanencia en las próximas conferencias. Les recordamos que el calendario de las próximas conferencias, así como las conferencias ya impartidas, se encuentran en el sitio web de Centro INAH Sinaloa. La próxima conferencia se llevará a cabo el día miércoles 26 de octubre y estará a cargo del doctor Ricardo Mendoza Anguiano, miembro del Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el tema La Arquitectura Vernácula Sinaloense. En nombre de todos los que hacemos Centro INAH Sinaloa, el Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas conferencias. Que tengan una excelente tarde.